Yo lo expliqué hace unos días en la legislatura, lo explicó el gobernador el 1 de abril. Nosotros tenemos, la idea es entregar créditos de hasta 1 millón de pesos y por otro lado eximir del impuesto del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a los grandes contribuyentes que realicen inversiones y a los contribuyentes más pequeños, a los que nosotros llamamos contribuyentes directos, bueno, que hayan visto disminuidos sus ingresos en más de un 20%, si se compara lo que se declaró en el 2019 con relación al 2020, esto es año con pandemia, año sin pandemia, también a partir de la entrada en vigencia de la ley y desde que pidan la solicitud del beneficio, no van a pagar ingresos brutos hasta que culmine el año fiscal en curso. Eso es lo que tiene hoy en tratativas, creo que le ha dado media sanción el Senado y ya pasa a diputados.